Hello there, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a mi canal Loom, en donde vamos a analizar figuras de Star Wars, props, réplicas. Y hoy día les traigo esta joya que es la réplica del sable de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi específicamente del episodio 4, del episodio 3 y de esa índole. No es la primera espada que tuvo, que es bastante distinta, que también le vamos a hacer un análisis próximamente. ¿Qué les puedo comentar de esta espada? Primero, quiero hacer un llamado para que los fans de las réplicas, los fans de Star Wars que gustan de las réplicas, acá en Chile por lo menos, adquieran este modelo a través de Freaky Stores. Freaky Stores es el mejor proveedor que hay en este momento de espadas, de props, porque también está empezando a traer algunos props, algunas, ¿no es cierto?, los cascos, etc. Y también está empezando a traer algunas figuras, Funkos. Y para mi gusto es el mejor proveedor, no solamente por el diseño de espadas, la calidad que estas traen, sino que también por el nivel de personalización que tienen, así como también su nivel de postventa, que es magistral, es de calidad profesional, de verdad. Visiten a Freaky Stores en el enlace a continuación, abajito del video, les voy a dejar el link a su Instagram para que lo contacten, le pregunte qué tienen en stock en estos momentos, en el momento que ustedes estén viendo este video. Porque siempre está trayendo cosas nuevas, siempre. Y como les digo, son de primera calidad. Freak Stores, tremendo, tremendo proveedor. Dicho esto, seguimos con el análisis de la espada entonces. Lo primero que notarán ustedes, los que son los más puristas de la saga de Star Wars, se habrán dado cuenta que este botón no es el botón original de ignición de esta espada. Este sí lo es, ¿ya? Específicamente, este botón tipo burbujas es el que vemos en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, correspondiente a la espada de Obi-Wan. ¿Por qué yo lo cambié? Una, porque es una de las opciones que viene con esta espada, que como les decía, me lo envió Freaky Stores. Es una de las opciones que tiene. Y segundo, porque para mí es más cómodo. ¿Por qué? Porque detrás de este botón está el botón de ignición, que es ese. ¿Ya? Ese es el botón de ignición. ¿Qué me pasa a mí con las burbujas? Esto es un tema netamente mío de comodidad. Cuando aprieto las burbujas, como que no presiono bien el botón. Y esta espada tiene una modalidad en que a través de este dispositivo yo puedo manejar muchas modalidades, puedo cambiar colores, puedo hacer sonidos de blaster, de choque de sable, puedo cambiar la fuente, etcétera, etcétera. Y todo esto va a variar de si tú lo aprietas 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y así, si lo aprietas esto estando prendida, estando apagada, etc. Por lo tanto, yo necesito tener una buena sensibilidad para poder manejar bien los modos y para mi comodidad, este tipo de botón es más idóneo para esa tarea. Aparte, el diseño me gusta bastante, así que gano por dos lados. Esta espada viene, primero como les decía, con estos dos botones. Viene con esta llave Allen y viene también con un plug. Ya, este plug, que básicamente ese plug es para colocarle a la espada cuando yo la tengo sin su hoja. En este caso no se lo puse porque yo la espada siempre la mantengo con su hoja, excepto en esta parte de la revisión. También viene con su atril, como pueden ver ahí, con su atril, y eso es muy importante porque exhibir esta espada realmente se ve hermosa. Detalles de esta espada. Ah, viene con esta hebilla, por así decir, que no es solamente ornamental, también me sirve para yo poder anclarla a algún cinturón, etc. No sé si ustedes conocen estos clips que son metálicos que uno los engancha y eso también lo engancha a través de un cinturón. Y así como se lleva esta espada y va como colgando, por así decir. Lo otro que les puedo decir es que el diseño es, como pueden ver, cromado completo. Las partes negras son un poco más opacas, pero generalmente la espada es completamente cromada. Tiene un buen peso al llevarla, un buen peso. Ahí cuando analicemos otras espadas se van a dar cuenta que hay algunas que son más pesadas que otras. Y eso es netamente por el material, porque esto tiene mucho metal de material, lo cual también es bueno y habla bien de la calidad de la confección del sable. No es lo mismo un sable que tiene mucho componente plástico, que el plástico se tiende a romper más rápido. El metal es mucho menos volátil en cuanto a su forma, o sea, no va a cambiar su forma si la espada la usa mucho rato, si se le cae, si la deja al sol, no se le va a cambiar la forma. Por lo tanto, eso es muy bueno. Para que sepan, este sable contiene
un circuito acá adentro que contiene una batería que es especial para este tipo de espadas, una tarjeta SD que es básicamente el cerebro y el corazón del sable. Contiene las fuentes, contiene la programación de cómo van los colores, etc. Y eso está unido a una serie de circuitos. De hecho, ahí se pueden ver los cables que les digo yo, que es la continuación de abajo hacia arriba, ¿ya? Ese es el circuito que tiene este sable. Ahora, ya hablando un poquito más de las películas, a continuación yo les voy a mostrar una parte de las cosas que se pueden hacer con esta espada. Una fracción de lo que se puede hacer. Lo que me interesa a mí que ustedes vean es que, por cierto, esta es la versión NeoPixel de sable láser de Obi-Wan Kenobi. Existen distintas versiones, está el RGB, el LED y el NeoPixel. El LED generalmente es usado por los sables que son de Hasbro Black Series. Luego el RGB, ustedes pueden encontrar esta espada en RGB. Es cosa que le pregunten a Friki si es que la tiene hoy día en stock o le llega después. El RGB es un mecanismo en donde la luz nace del sable e ilumina la hoja. La hoja que es de PVC, si mal no recuerdo. Y esa es más ideal para el combate porque no se va a quebrar, no se va a lastimar. Y este es NeoPixel, que es básicamente una tecnología en la cual crece de forma progresiva y fluida y tiene una mejor calidad de sonido, de luz, etc. Por lo que se podría decir que la versión NeoPixel es la tope de gama o de mejor calidad que existe hoy día, en el año 2021, respecto a los sables láser, lightsaber, etc. Dicho esto, les voy a mostrar cómo se ve esta espada, cómo suena y algunos modos, algunos cambios de color, algunas fuentes, ya, para que se hagan la idea y partan a comprar directamente acá en Chile, por lo menos, a mi amigo Don Friki. Ya, chicos, si yo aprieto un segundo esto, volumen bajo, mute, sin ruido. Volumen alto. Ahora se aprieto 2 segundos. Este es el tipo de hoja. Hoja tipo arcoiris. Otro tipo de hoja arcoiris. Inestable. Fire blade. A lo Kylo Ren, hoja de fuego. Hoja quieta. Que es la que tenía yo, básicamente. Bueno, chicos, y una de las cosas más interesante de este tipo de espadas, de las NeoPixel o ChenoPixel, dependiendo la tecnología, es la cantidad de fuentes y colores que puede llegar a tener la hoja. Esta es la de Obi-Wan. Es el color y la fuente de Obi-Wan. Pero yo puedo cambiar a Vader. No tengo claro cuál es. Versión de la espada de Anakin.
otra versión de la espada de Rey. Esta es la fuente de Kylo Ren, pero como yo le quité el efecto de llamas, está el efecto normal. Claramente es la versión de Rey de cuando está con la espada María también. El Darksaber, obviamente. Cada una tiene su versión de swing, de golpe, de blaster, etc. Esta es la fuente de Darth Maul. Esta es la de Ben Solo. Es la de Ben Solo cuando Luke lo ataca. O, bueno, en la visión que se ve como que lo ataca, no lo ataca. Es la, esa fuente de su espada original. Bueno, amigos, amigas, ¿qué les puedo decir? Este sable es una maravilla, es una joya para mí, es una réplica muy fiel al original. La tecnología que tiene la hace sentirse muy real o quizás lo más cercano posible a lo que sería tener un lightsaber en la vida real. Así que yo la recomiendo. De nota 1 a 10, yo a esta espada le pongo un 10. Sí o sí, la tecnología es buena, la calidad es impresionante. Las terminaciones, como pueden ver, el menú de fuentes, de colores, la facilidad y lo amigable que es al momento de usarla, lo mejor que hay en el mercado en estos momentos. Así que lo recomiendo, vayan a comprarla, pero la recomiendo 100%. Gracias por ver este video, se van a venir más análisis de este tipo de lightsabers, no solamente NeoPixel, también vamos a analizar los de Hasbro Black Series y los de otra empresa también, en este caso estadounidense, que también hace sables de luz, NeoPixel, también lo vamos a ver. Y también vamos a analizar props, réplicas de otro tipo, como lo son los cascos. Y vamos a seguir, obviamente, viendo distintas Black Series, distintas figuras de personajes, para que puedan seguir viendo este canal, lo compartan, y si sigamos creciendo como comunidad, por favor, dejen sus comentarios, su like, compartan. Y cualquier cosa que a ustedes les gustara ver, me lo comentan. Y nos vemos pronto. Adiós.